Buen día, queridos amigos de Canal B. Hoy, lamentablemente, tenemos que seguir con el tema de la costra purulenta, esta vez en el transporte. Hemos sido testigos con horror hace unos días de cómo un bus pirata se estrella contra otros dos vehículos y en el proceso mata a una señora. No es sorpresa que el conductor tenía millones de soles en papeletas, que su licencia estaba suspendida, que el vehículo no tenía autorización, etcétera, etcétera, etcétera. Es fácil echarle la culpa a alguien y decir, ahí está la costra. Sí, pues ahí está la costra, pero la costra está en toda la superficie del sistema. Nos preguntamos, por ejemplo, algo tan sencillo como, ¿existen las rieles del ferrocarril central que van desde el Callao hasta Huancayo, pasando por toda la zona este de Lima? Están las rieles, están los trenes. ¿Por qué no se utilizan esos trenes como sistema de transporte sin esperar a que esté listo el metro? Hasta los paraderos están. Podría partir de Ricardo Palma, pasar por Chosica, Chaclacayo, la zona de Huaycán, Vitarte, Ate, el centro de Lima, la hermosa estación de Desamparados, y llegar hasta el Callao. ¿Cuántos millones de personas podrían trasladarse con un sistema que ya existe? No entiendo. ¿Qué limitaciones hay? ¿Cuáles son los pretextos para que a ninguna autoridad se le haya ocurrido algo tan trivial? Mientras tanto, todo el mundo tiene excusas. Estoy apuradito. Si no tomo el pirata, no llego. Y todos los que pueden o que quieren hacer algo están haciendo taxis colectivos en todos los paraderos, mientras los policías están parados ahí hablando por su celular o jugando juegos en el celular. Nadie hace lo que debe. Esa es la costra. Por donde sea que toquemos, hay una infección dolorosísima que está descomponiendo nuestra sociedad. No ha llegado el momento, queridos amigos, de arrancar esa costra, de empezar a corregir. Demos pasos concretos, que no sean parches, que no escondan la infección. Es lo que nos hace falta.